Hello, dear students. Good afternoon. I'm happy for being here. I'm just trying to check and set some the space to try to chat with you. So I'm trying to do it. I already shared with you the link so you can't follow this StreamYard. We can just clarify any doubt or any question you have, okay? So let's work. And here we are. I'm going to write hello. Please write your name. Okay, so I'm going to start with this presentation, which is the number three. And there are some things I'd like to tell you because I've been having some, right now, I had a technical problem. The internet was out totally, so I couldn't connect on time. So now I'm happy for being here. And I just want to tell you if you have any questions, just let me know. Okay, I'm going to start with the presentation so you can understand a little bit more the explanation. And here we go. Okay, here we have the presentation. Well, first of all, we already know that we are in unit number four, My Goals. And this week, number three, we've been talking about future. And the first and second week, we were talking about other tenses. But right now, we're going to talk about the future. The title is My Goals. So it's about mis metas, okay? So we talk about it in the future tense. The main purpose of this session is to help you to be able to structure sentences and paragraphs about future tense, to clarify the difference between will, going to, and also the modal verb would. Achievements provide oral and written information about personal goals. That's what you're gonna be able to. Ask for information about a partner's plan and reach your personal life project. Remember, you already have a plan for the future because if you wanted to start with this educational grade, it's one of your plan. It's one of them. So you have many plans, but this is just one you're achieving and you're working so hard to get the goal you already set. Every person has a very good plan. But if you don't, I just want to suggest you to try to write down all the things you want to set and all the things you want to ship. Okay. Well, first of all, we're going to start with the future, will, and going to. Will, we use it to talk about uncertain future. Maybe it's something that I want to do, but I'm not sure I will do it. So this is just an example. I think, when I say I think, it's just telling me a lot because I think it's like yo pienso, I will go to Tijuana. Yo iré a Tijuana. Creo que yo iré a Tijuana. So it's just something that I think. Es algo que pienso, pero quizá no tengo un plan, ni siquiera tengo boletos, ni siquiera tengo nada, es solamente un plan. So will, it's used to that. And then we have going to. It's used to talk about something, any plan you already have set, but you are sure you're gonna do that activity or that goal or plan. So you use it to talk about intentions, actually. Next Friday, I'm going to Tijuana. I have my tickets. El próximo viernes voy a Tijuana. Ya tengo mis boletos. So if you see the difference, I have, I think I will go to Tijuana next Friday. I'm going to Tijuana. La diferencia un poquito radica en, primero, pues la seguridad o la certeza de que vamos a hacer algo en el futuro. Si no es tan seguro, pues entonces utilizamos will. Y si es muy seguro, vamos a utilizar going to. La diferencia también radica en
La traducción o en sí la equivalencia, porque cuando yo utilizo will es como si dijera yo bailaré, jugaré, cantaré. Es la terminación que se le da con este auxiliar. Y cuando utilizo going to, significa para decir yo voy a. I am going to dance. Yo voy a bailar. Going to es voy a, vamos a, van a, dependiendo del pronombre. I guess I will study medicine. This is another example. Tenemos otro ejemplo. Por el momento, Rose cree que va a estudiar medicina, pero no está segura, porque ella dice, I guess es como supongo, I will study medicine. Estudiaré medicina. Supone, no es seguro. So, I'm going to study medicine in Mexico. Por el otro lado, Sandy dice, yo voy a estudiar medicina en México, en la Ciudad de México. I passed my entrance exam. Ya pasé el examen de ingreso. Entonces es mucho más certero el going to que el will. Well, we're going to talk about the future tense, but the structure of the will auxiliary. So we have to continue. Remember, when we talk about any sentence, we start like in Spanish. Primero tenemos sujeto o pronombre. Después el verbo y bueno, así se va construyendo la oración. En este caso, vamos a empezar con sujeto o pronombre personal. I, you, he, she, it, we, you, they. And then we just said will. Because will, it's going to help us to say that I'm talking in the future, but in an uncertain goal or plan or something I want to do. En este caso, empezamos con el pronombre, después seguimos con el will, porque el will ya me está diciendo que estoy hablando de un futuro incierto, algo que quizá no es tan certero. And then we continue with the verb. The verb must be in the base form, la forma base del verbo. Aquí el verbo no tenemos que agregarle absolutamente nada como en el caso de otros tiempos que veíamos en el pasado, le teníamos que hacer la terminación ND o demás. En ese caso, when we just include auxiliary, cuando utilizamos el auxiliar, este ya nos está diciendo que el verbo que continúa va a ser prácticamente pues construido o cambiado al futuro. Porque si yo en esta oración que dice en positive form, en el primer cuadro, yo le quito el will, dice I start, yo inicio. Pero si yo le pongo I will start, yo iniciaré. Eso ya me hace un poco el futuro. Then if I want to talk about any negative sentence, I can say will not instead of will. En lugar de will, voy a agregarle la palabra not para que sea negativo. I will not start. Yo no iniciaré. O puedo utilizar la contracción won't. I won't start. Yo no iniciaré. Okay? After that, if I want to talk about questions, when I want to say anything like a question, but remember, affirmative negative answer. Tenemos la pregunta afirmativa negativa. Recordemos que hay dos tipos. O la informativa, que en este caso, si yo voy a hablar de afirmación o negación, utilizo el auxiliar nada más intercambio, como en todos los demás tiempos, el auxiliar al inicio y después agrego el pronombre para terminar con el verbo. No olviden. The question mark, don't forget it. No olviden el signo de interrogación al final, al inicio no va ninguno, ¿ok? So my question will say, will I start? ¿Iniciaré yo? Well, here I have an example for you. If you have any questions, just let me know, okay? I'm here trying to check your chat. Going to be checking this. So if you have questions, Sonia Carrillo, hello. Well, I'm going to continue with this explanation so you can clarify your doubts. Mary studies a lot. María estudia mucho. She will have better opportunities in the future. Ella tendrá, porque el verbo have es tener. Y si yo le pongo el will antes, entonces dice tendrá. Better opportunities in the future, mejores oportunidades en el futuro. Recordemos, pues, lamentablemente el estudio no nos da ninguna certeza, digo, de cierta manera da una seguridad
Sin embargo, no es al 100% seguro, pues en gran porcentaje, que eso sea cierto o sea real. I want to be an accountant and I will work in a company. ¿Quieres ser un contador? Voy a trabajar en una empresa. Es un plan, algo que tú quieres hacer, pero no estamos seguros de que lo logremos. In 5 years, I will run my own business. En 5 años, administraré mi propio negocio. Decimos un poquito soñar un poco, ¿verdad? Con el will. Then we have going to, which is another way to talk about in future. So we start with the subject or personal pronoun, and then, this is very important, after the subject, we have the verb to be. But remember, we're talking about future, but why would you use that verb as an auxiliary? Because it's necessary. It doesn't mean anything, but it's necessary grammatically. Gramaticalmente, después del pronombre o el sujeto, cuando vamos a utilizar el going to, que significa voy a, con más certeza de algo, cuando ya tengo planes o pasos a seguir para un plan, después del pronombre o sujeto sigue cualquiera de las conjugaciones del verb to be. Recordemos que son tres en el presente. Am, I am, por ejemplo. Are, we are, they are, you are. Esos tres llevan are. O también tenemos is, she is, he is, it is. Entonces, tengan muy claro aquí esta categoría. Sí hay tres divisiones, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aunque no se vaya a traducir literal la oración, prácticamente en la gramática lo necesitamos. Entonces, mi estructura va a empezar. I am, y eso lo voy a leer como si solamente dijera I, el solo, es como si no existiera el verb to be, o sea, la conjugación del verb to be. A la hora de querer hacer mi traducción o equivalencia, no lo voy a traducir, sino simplemente lo voy a anotar. I am. Después tenemos going to, y ahí sí puedo leer yo. Going to, les dije que era voy a. After that, we have the verb. Después tenemos el verb in the simple form, in the base form, en la forma base, de hecho. Entonces tengo, I am going to read a book. Yo, acordemos que la parte de subject y be es como si fuera yo nada más, o tú o ella, nosotros, dependiendo del pronombre. Yo voy a leer un libro. Okay? It's not that hard because the only thing you have to try to remember is the way to talk about the verb to be, but it's necessary, okay? Then we have the negative form. In the negative form, it's easy also. You just need to add not after the auxiliary. In this case, we're talking about the verb to be as an auxiliary. Estamos utilizando el verbo ser o estar como auxiliar simplemente. Repito. Siempre va a estar presente a la hora de escribir o hablarlo. Sin embargo, a la hora de buscar la traducción, esa parte la vamos a omitir. Y es como si toda esa parte la tuviéramos como simplemente yo. Y en este caso, cuando lo vamos a hacer en forma negativa, I am not, yo no voy, going to open the door. I'm not going to open the door. Yo no voy a abrir la puerta. I don't know if it is clear. Hello, Azucena. Welcome. So if you want to talk about anything in the negative way, you're going to follow the same structure, just adding not. I am not. Yo no. Going to. Voy a. Open the door. Abrir la puerta. So in this way, we already structured one. After that, when we want to talk about any question, we just change the place to write the auxiliary, in this case, verb to be, and then the subject or personal pronoun. So my question will start like, are you going to meet Jane tonight? ¿Vas a reunirte tú con Jane? Y si la quiero hacer en negación, pues también puede ser. No es muy usual, pero lo hacemos siguiendo el mismo patrón. Is he not going to do his homework? ¿No va a hacer
él su tarea. So it's, well, more often we just the first one. And the answer will say like, yes, I am, or no, I'm not. Yes, she is, not, she's not. Depending on the person or pronoun, they are asking you, okay? Then we have this text just to try to do an example. Hi, my name is Marisa. I am going to be a vet. Hola, mi nombre es Marisa. Yo voy a ser veterinaria. I am studying hard at university to become a good vet. Estoy estudiando muy, muy fuerte o mucho en la universidad para convertirme en una muy buena veterinaria. I am going to participate in an exchange program in Brazil, so I need to learn Portuguese. Yo voy a participar en un intercambio a Brasil, así que necesito aprender portugués. I am going to take Portuguese lessons on weekends in a language school near home. Yo voy a tomar clases de portugués los fines de semana en una escuela cercana a mi casa, que es una escuela de idiomas. If you see, she has some plans. Ella tiene planes. But at the same time, she has some steps to achieve them. Pero también tiene pasos para lograrlo. Entonces, no está haciendo como un plan a la deriva. Ella tiene como unos pasos más que nos da cierta certeza, pues. Entonces, por eso utilizamos el going to. Would you like to? Well, this is another auxiliary. So far, do you have any questions so far? ¿Tienen preguntas, dudas? Si tienen dudas, con confianza, ¿ok? Estoy leyendo el chat, así que al mismo tiempo podrían estármelas expresando y yo les ayudo. Would you like to? Well, would is an auxiliary, but we use it to modify a verb. Lo usamos para modificar un verbo, por ejemplo. Would es el pasado de will, en realidad. En unas veces nos ayuda para hablar un poquito del pasado, pero también nos habla sobre cosas que quisiéramos hacer, por ejemplo. We use would to talk about something that is possible, true, but not yet. They will get very angry. Ellos se enojarían mucho. En realidad, el would es muy usual para cambiar o hacer la estructura de me gustaría, haría, la terminación ia. I will dance. Yo bailaría. Si yo le agrego would antes de un verbo en forma simple, en su forma base, por ejemplo, en este caso el dance, bailar. Si yo digo I dance, yo digo yo bailo. Pero si yo le agrego I would dance, es yo bailaría. Okay? The negative way is just asking not. La forma más usual aquí en este caso sería would like. Es como me gustaría. I would like to be an actress. Me gustaría ser una actriz. I would like to eat pizza. Me gustaría, porque el verbo like es gustar. Entonces, si yo agrego el would antes, es como gustaría. Esa terminación de la cual les estoy hablando. Another question, well, another way to talk about it. I would work. También lo podemos utilizar sin el like. Como les decía, nada más agregamos un verbo. Recordemos que tenemos verbos y hay muchas tablitas que tienen forma base, pasado, presente, e incluso algunas ya están con en el presente progresivo, conjugadas, pues. Pero en sí, ¿cómo voy a estructurar yo alguna oración con terminación ia? Bueno, we have a subject or person or pronoun, then we have the would, auxiliary, and then the verb. And after that, if I want to add some complement, I can't. I will work. Yo trabajaría. Porque si yo quito el would, dice I work. Yo trabajo. Y si digo I will work, yo trabajaría. Here. You have some of this. Just for practice, you're going to write the auxiliary would in the missing sentence. So in this page, you're going to try to do would and the verb to talk about that ending. En este ejercicio, ustedes van a hacer la terminación que les acabo de explicar. We have the auxiliary would
And then the verb in the base form, en la forma base, okay? So you're gonna fill it to complete it. And another information that it's very useful for you is time expressions. Time expressions, sometimes they help us to try to understand or to make it easier for you, because if you see tonight, tonight is future. Es como esta noche. Si yo quiero hacer planes, esas expresiones les ayudan mucho para el futuro. Una expresión nos puede ayudar mucho a saber si nos están hablando del presente, pasado o futuro. ¿Por qué? Porque si yo veo la palabra yesterday, que significa ayer, obviamente me están hablando del pasado. Si yo digo right now, justo ahora, estoy hablando del presente. Pero si yo veo expresiones como tonight, esta noche, tomorrow morning, mañana por la mañana, tomorrow afternoon, mañana por la tarde, tomorrow evening, mañana por la noche. Cualquiera de esas expresiones se está refiriendo al futuro. So you can use it as a complement. Así que si tú quieres hacer oraciones en futuro, puedes agregar esto como complemento. Here we have an example. Another word is the day after tomorrow. Lo que usamos nosotros como pasado mañana, they use it like the day after tomorrow. Joy is going to move the day after tomorrow. Joy se va a mudar el pasado mañana, pudiera ser en este caso, ¿no? Then we have next. Next, we use it like el siguiente. Next month, el siguiente mes. Next year, siguiente año. Next week, la siguiente semana. In is used to try the specific time. When we say, Sandy will graduate in a year, or we can use it in a week, in a month, in an hour, in 2030 or something. You can specify it, the time like that. This morning, when we talk about, hablamos de la mañana más cercana, in this case, depending on the time you're talking, depende del tiempo en el que estás hablando, okay? Trace is going to have a meeting this morning. Tracy va a tener una reunión esta mañana. Es un poco al futuro, si estamos hablando desde muy temprano o quizá un poquito más tardecita sería la reunión. This week, esta semana. This month, este mes. This year, este año. This weekend, este fin de semana. When we used on is to say specific day. For example, Elaine is going to Spain on Monday, on Tuesday, on Wednesday, when we want to talk about specific time, well, the date. Formative activities. Well, here we have a text, and it's like a conversation. So you're going to complete it using going to. Remember, we have an auxiliary. Tenemos el verb to be as an auxiliary. And then the verb, it's in the base form. So you're going to try to fill it. Van a tratar de llenarlo de acuerdo a lo que les acabo de explicar con el going to. Integrative activities here. Okay, before I continue with this, remember with the first activity, we have a conversation. And in this way, you're going to say, depending on the topic or things they're talking about, you're going to say if it is true or false. And in the other activity, and you're going to say that to complete the conversation with going to. We're going to start with integrative activities. These are so short. So in the number five, be a positive thinker, we have this chart. So you need to fill it with things in some categories. So you have personal, about yourself, emotional, about family and friends, professional, that's it, and economic. So you're going to write some sentences or plans you have, but depending, if you're talking about something you would like to improve, aquí estamos hablando de algo que te gustaría mejorar. So you can use the expression would. And if you want, you can say would like or will work or something. Algo que te gustaría mejorar tu vida. What are you planning to do next year?
Como estamos hablando de un tiempo más cercano y con más certeza de lograr algo, vamos a utilizar el going to. En este caso, vamos a hacer algunas oraciones o planes relacionados a eso que quiero mejorar, qué voy a hacer para el próximo año relacionado a eso. What are you going to achieve in 2 years? 2 years, it's a little bit far, but es un poco más lejano. Por eso es que utilizamos el will en este tipo de oraciones, pero todo está relacionado a lo que quiero mejorar. In this case, I'm going to read an example. I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. I am going to do exercise at home next year. I'm going to. Voy a hacer ejercicio en casa. En 2 años, I will go to the gym, but I'm not sure. Iré al gimnasio. Okay, that's the difference. So please try to use three categories. Would, going, and will. After that, you're going to write a paragraph from a 5 to 8 line describing how will you be in 5 years. How do you see yourself in 5 years? Maybe in the personal life, economically, in a job. I don't know. You're going to say yourself. Maybe you're married, you have a baby or something. You want to. If you want to express any dream you have, please do it here. Remember, it is in future, so you're going to use going to or will. And you can also use would. Then you're going to record your voice and add the link. In the integrative activity number 6, opening ceremony, it's supposed that you are an organizer. So you are co-working with someone else. And that person was at a meeting. You missed that meeting. So you don't have more information about the event. So you're going to ask that person, that is your coworker, about the details. So you're going to write here 3 questions about the specific information of the event. Where will the opening take place? Questions like that. ¿Dónde tomará lugar la apertura? You're going to write 3 questions. Another 3 questions about information to get, some details, but before the event. And they can be like personal things, because if you are working with someone else, you can ask like clothes, food, anything you can ask it. What will you wear for the day? ¿Qué vestirás o qué usarás para ese día? Would you rent a tuxedo? ¿Vas a rentar un como smoking, un traje muy formal? So these questions are going to be 6. 3 about the event and 3 more about your partner or your coworker, or details that you want to add, like going together by bus, by any way of transportation. Then you're going to write here the 6 answers. So please remember to use long answers, not using just like yes, I will, or no, I will not. You can say yes, for example, will you rent a tuxedo? Yes, I will. I am thinking about some colors and I cannot define or choose one. I'm just thinking, what do you think about this? Something like that. Oraciones, ok, Cristina, oraciones en cuanto a la tabla de la actividad 5, o te refieres a la de la 6. Nada más especificar ahí un poquito. I'm gonna give some time. I'm waiting for. Cristina se refiere a las oraciones de las 5 o de las 6, porque en ambas van a ser oraciones. Bueno, nada más ahorita que me aclare, les corroboro, ¿ok? Porque en este caso, en la tabla deben de hacer, pues prácticamente son 4 categorías, son 12, serían 12 oraciones. Entre ellas, ustedes van a utilizar 4 con would, 4 con going to y 4 con will. Y si nos referimos a las preguntas de la actividad
6. Ustedes van a hacer 3 preguntas sobre el evento y 3 preguntas sobre, pues, las cosas que van a hacer antes del evento con usted y su compañero de trabajo. Aquí ustedes van a escribir las 6 oraciones dando respuesta a las preguntas, como si se las hubieran hecho a su compañero. Entonces aquí vamos a escribir las 6 respuestas de esas 6 preguntas. I don't know if it is sure. No sé si está un poquito despejada la duda. If you have any questions, just let me know. Si tienen dudas, me dicen, ¿ok? Continuamos. Con relación al futuro, les decía, puedo hacer oraciones con will or going to, con una respuesta afirmativa o negativa. Por ejemplo, are you going to do exercise? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Vas a hacer ejercicio? La respuesta sería, yes, I will. Bueno, en este caso, si utilizamos el going to, bueno, sería yes, I am, o no, I am not. Porque acuérdense que les decía que con el going to estamos utilizando el auxiliar verb to be. Y con ese es con el que vamos a responder. Pero si yo quiero hacer oraciones o preguntas con el will, por ejemplo, will you rent a tuxedo? ¿Rentarás un smoking o un, bueno, un traje de vestir? Entonces, la respuesta debe de ir con will. Yes, I will. O no, I won't. Dependiendo de con qué me pregunten, es lo que voy a responder. Ahora, no nada más tengo respuestas sí o no. También tengo preguntas informativas. Por ejemplo, les decía, los de la categoría WH. WH. Who will you play with, por ejemplo? O what will you play? What will you play? ¿Qué jugarás? Entonces, ahí mi respuesta va a ser, I will play soccer. Yo jugaré fútbol. Esta es una pregunta informativa. O sea, al realizarla, al responder, yo tengo que dar información. No nada más decir sí o no. Ok, con relación a la tabla, ok, son 12. ¿Por qué? Porque pongo un poquito de pausa, ok. Porque tienes que llenar en las 4 categorías. Personal, emotional, professional, economic. And then we have 3 questions. Después tenemos que dar respuesta a esas 3 preguntas. Entonces, en el ámbito personal, ¿qué me gustaría mejorar? Por ejemplo, I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. En el ámbito emotional, ok, en lo emocional, I would like to be more patient. Me gustaría ser más paciente. En lo profesional, I would like to learn English. Me gustaría aprender inglés. En lo económico, I would like to... Permítame porque tengo. Okay. I like to buy a computer to work online. Me gustaría comprar una computadora para trabajar en línea. Entonces, con base a esas categorías, yo voy a establecer algunos como planes de mejora que me gustaría tener. Aquí ya lo vimos en lo personal, en lo emocional, en lo profesional y en lo económico. Y derivado de ello, ustedes van a responder las 2 preguntas que siguen. ¿Cuáles son tus planes en el siguiente año? Entonces, con base a eso que quiero mejorar, el próximo año, ¿qué voy a estar haciendo? Y entonces utilizamos going to, porque eso es más certero. Les decía, la diferencia es que es más seguro que lo hagas. Y a la última categoría, que es como en 2 años, ¿qué vamos a estar haciendo? Como no es algo tan cercano y tan seguro, es donde vamos a utilizar el will. Les dejo esta presentación, de hecho, para que ustedes puedan tomarla como base. Okay. After this, if there is any question, just let me know. Si siguen las dudas, me dicen, okay, para continuar. And here we are. We're going to write a paragraph in the activity number 6. We're going to write a paragraph from 5 to 8 lines. And you can express how English can help you to have a better job. This is in English. Por favor, el párrafo este es con relación a cómo el inglés puede ayudarles a obtener un mejor trabajo en la actualidad. Entonces, ustedes con eso van a redactar de 5 a 8 líneas. Obviamente, si su hoja está de manera horizontal, pues yo con 2 o 3 líneas, pues doy por hecho que a la hora de ponerlo en vertical, pues son 5. Entonces, no hay mucho cuidado en eso. Lo que sí es que quiero que sea en inglés y que pues sea una verdadera reflexión.
Then you're going to read and record the paragraph, just the paragraph, okay? You're going to record it. Van a leer el párrafo de arriba y van a agregar la liga, okay? Then you're going to continue with the learning forum. You're going to express the interests, desires, dreams that you have when you finish your high school. Me van a expresar en el foro de aprendizaje. Obviamente, primero se presentan de nuevo, saludan a sus compañeros en inglés y después me van a expresar sueños, intereses o deseos que tengan para el futuro. Aquí van a utilizar el would, will y going to. También les pido que hagan preguntas a sus compañeros, a your classmates, about what they imagine they will do after this stage. Acerca de lo que ellos imaginan que van a hacer después de esta etapa. Recordemos que, pues, una vez culminado su bachillerato, pues, van a poder continuar con alguna carrera en alguna universidad. Entonces, ir viendo hacia dónde van a ir, ¿ok? Ir previniendo e investigando. Porque acuérdense que yo puedo decir, ah, sí, yo quiero ser o yo seré doctora. Pero si en realidad yo no he investigado dónde puedo estudiar, los costos, cuáles podrían ser las barreras que pudiera presentar. Porque si yo no lo estoy previniendo desde ahorita, entonces al momento de que se me presente, quizá eso me pueda frustrar. Entonces hay que tener muy presente que todo se puede lograr siempre y cuando pues nos organicemos y planeemos bien. Además, si yo sé que se me pueda presentar alguna barrera, ir viendo desde ahora qué puedo hacer para que cuando llegara a suceder, ya tener opciones de solución y no nada más pues enfrentarme a ello. Bueno, tienen actividades socioemocionales que, pues, prácticamente la tutora es quien está a cargo. And that's it. I think it's maybe it was a long explanation, but I'd like to clarify some doubts. De verdad, quizás fue un poco extensa la explicación, pero creo y considero que era necesario. Porque no solamente me puedo enfocar a la actividad integradora, porque es importante que ustedes sepan por qué se están haciendo ciertas oraciones o estructuras. Y de hecho, las personas que quieran continuar con el aprendizaje del inglés, pues en un futuro esto les pueda servir. So, I just want to tell you, if you have any question, it's time to express it. No sé si haya alguna duda, pregunta, o si se sientan incómoda o algo. Ok, en cada recuadro es una respuesta. Ajá, en total serían 12. Tenemos 12 porque ustedes van a ir dando prácticamente respuesta a cada requerimiento. ¿Por qué? Aquí tenemos, les decía, les voy a mostrar un poquito mi cuadro de nuevo, porque yo lo llené como ejemplificación, pero pueda servirles a ustedes como guía. Just here. Here we are. Están relacionados, ¿se dan cuenta? Están prácticamente relacionados unos con otros. ¿Por qué? Si lo leemos de manera horizontal, vamos a leerlo de la manera correcta, porque nos vamos por categorías. The personal. La personal sería, ¿qué me gustaría mejorar en mi vida? Bueno, I would like to do exercise. Me gustaría hacer ejercicio. ¿Qué estás planeando para el próximo año? Entonces, con base a esto que quiero, yo quiero hacer ejercicio, me gustaría hacer ejercicio, ¿qué estoy planeando? Bueno, I am going to do exercise at home. Voy a empezar a hacer, voy a hacer ejercicio en mi casa. Y en la otra pregunta dice, what are you going to achieve in 2 years? ¿Qué vas a lograr en 2 años? Bueno, I will go to the gym. Aquí puede ser bajar de peso, quizá pudiera ser comer más sano. Son muchos, muchos planes que pueden establecer. En el emocional, I would like to be more patient. Me gustaría ser más paciente. ¿Qué voy a hacer el próximo año? I'm going to, utilizo going to porque es más seguro, les decía. Es casi seguro que lo haga. Pues, 99% pudiera ser. I am going to visit my grandparents and listen to them. Voy a visitar a mis abuelos y escucharlos. Entonces, eso me está ayudando a tratar de ser más paciente. En 2 años, I will visit a retirement home. Voy a visitar una casa, pues, donde se asista a las personas, pues, de la tercera edad. Entonces,
Es un plan que yo tengo y lo voy a lograr y esto me va a ayudar a ser un poco más paciente. I would like to learn English. Me gustaría aprender inglés. ¿Qué voy a hacer para el próximo año? I am going to study 10 verbs every day online. Voy a estudiar 10 verbos diarios en línea. ¿Ok? Ahí los voy a practicar y yo voy buscando de qué manera. En 2 años, I will start an English course. Voy a empezar o iniciaré más bien. Yo iniciaré. Acuérdense que el will es jugaré, bailaré, cantaré. Y el going to es voy a. Entonces, I will start an English course. Yo iniciaré un curso de inglés. En la última dice, I'd like to buy a computer to work online. Me gustaría comprar una computadora para trabajar en línea. ¿Qué voy a hacer el próximo año? I'm going to save money every day. Y en 2 años, I will get an account, well, a bank account to save money. You know, we can do it like that. And so, in this way, voy a obtener una cuenta de ahorros en un banco. Eso sería como progresivo, ¿ok? Como una cosa está relacionada con la otra. So, and that's it. If you have any questions, just let me know. And that's it. That will say, it will be everything. If you have any questions, just don't feel stressed. Remember, I know English is hard, but if you try to focus your attention on learning, there is no problem if you have any mistake. Mistakes are actually part of the process. Los errores en inglés son parte del proceso del aprendizaje, así que no se sientan mal. Si yo en algún momento les corrijo, a lo mejor en pronunciación, si se dan cuenta, yo les mando una liga que es con Vocaro, en donde les expreso la pronunciación correcta o a veces les dejo las palabritas como las escribieron y como deberían de ser. Recordemos, nadie es perfecto, incluso nosotros también nos equivocamos, pero es importante que ustedes pierdan el miedo y que sepan que, como les digo, el error es parte del proceso. Porque pues no hay un chip todavía que pudiéramos ponérnoslo y ya empezar a hablar todos los idiomas, pero acuérdense que pues todo el esfuerzo que ustedes hagan se va a ver prácticamente en sus actividades, en su progreso. Okay, so if you have any question, just let me know. It was it, and it was a really pleasure. Keep doing your best. Remember, next week we have the fourth week. Ya tenemos casi la cuarta semana, la próxima semana iniciamos, so do it. Okay? See you soon and have a good day. Thank you so much. Thanks for your attention. Okay. Me pueden mandar mensajes si llegaran en el transcurso de este tiempo a tener dudas por mensaje de plataforma o correo, ok. Entonces, sería todo. Los veo pronto. Goodbye.